If you're looking for a channel, show you this. Show you this. And show you this. This is my channel. My name is Miguel Tebusco. If you're new to my channel, please watch a couple of my videos. If you like or subscribe to my channel, Miguel Tebusco. Bienvenidos a mi canal, Miguel Tebusco. Hoy estoy aquí enseñándoles el hotel que tanto le hemos enseñado en los live que hacemos todos los días de la semana. Este es el hotel que nosotros le decimos a ustedes para que vengan a participar y a compartir con nosotros el 30 de abril en el segundo tour San Valero, saliendo desde Fort Lauderdale hacia el Downtown Miami y parando en Bearcan Island. Este es el hotel, como pueden ver, el Courtyard Marriott. Nosotros decimos que este es el mejor hotel, que está al lado de la 95. El Tempai queda solamente algunos minutos de aquí. Y es un hotel que está centralizado en la misma área entre Fort Lauderdale y Miami, aquí en Dania Beach. Nosotros siempre le decimos a los muchachos que vienen de otros lados, como el área de Orlando, Sarasota, Kissimmee, Tampa. Este es el hotel que los zambaleros, cuando nosotros vamos hacia Bimini, también se quedan. ¿Por qué? Porque tienen este espacio aquí, este parqueo, que como pueden ver, las otras guaguas y otros vehículos, el espacio es grande y pueden venir aquí con sus botes y dejarlo tranquilito para que ustedes descansen. Otros hoteles en estas áreas no tienen parqueadero como este. Este tiene un espacio grande que en confianza pueden traer su bote aquí. Al lado está el Bass Pro Shop y toda esa área es de restaurantes y muy cómodo. Este es el hotel de los zambaleros cuando vamos hacia las Bahamas. El Courtyard Marriott. Les voy a dejar la dirección aquí abajo para que hagan sus reservaciones y no se pierdan, no se pierdan el segundo tour San Valero. Señores, el grupo San Valero, mírame, mírame, el grupo San Valero, el único grupo que les enseñó a ustedes cómo se disfruta un bote en familia. Los esperamos aquí, parqueo para todo el mundo, habitaciones a decente precio y en una zona cómoda. Ahora vamos a ir hacia la rampa de la 15. Yo la conozco, rampa de la 15. También la pueden conseguir como en esta dirección, que es el nombre de ella. Pero yo la conozco como la 15th Street Boat Ramp en Fort Lauderdale. Vamos para allá para enseñarles, para que se familiaricen un poco con la rampa y sepan a dónde van a venir a pasar su día. Quédense conmigo. Mi nombre es Miguel Tebusco y este es tu canal San Valero. Y vuelvo y te repito, el único canal, el único grupo que te enseñó cómo se disfruta un bote en familia. Quédense conmigo, vámonos para la rampa. Llámame que te busco, ¡ya! Hoy estamos aquí en donde va a ser el segundo reencuentro del Tour San Valero el 30 de abril. Estamos aquí en la rampa de la 15th Street Boat Ramp, o también la pueden conseguir con el nombre de ella, que está aquí, porque así es como se llama ella, pero yo la conozco como 15th Street Boat Ramp en Fort Lauderdale y la consiguen rapidísimo. Esta rampa, como pueden ver, la voy a enseñar, una rampa muy bonita. Es media trabajosa porque no es recta, sino es de lado, pues uno tiene que darle un poquito de trabajo para que el bote quede bien aquí en el muelle. Tiene dos rampas, tiene para que entren dos botes sin ningún tipo de problema. Cuando uno tira el bote, tiene que traerlo de lado. No, las rampas no son largas, son hacia el lado. Yo estoy aquí siempre temprano en la mañana para ayudar a todo el mundo para que no pasen trabajo. 30 de abril, el segundo Tour San Valero. Parqueos hay de más. Si usted tiene un bote que mida 28 pies hacia arriba, tiene que usar estos cuatro carriles. 1, 2, 3, 4. Usted ve que aquí es más largo estos carriles. Estos cuatro de aquí y los cuatro de allá, que están en la otra rampa, son más largos. Si tiene bote pequeño, puede usar cualquiera de los demás. Todos los otros parqueos son para botes regulares. De 28 en adelante, tenemos que usar estos cuatro de aquí
y los otros cuatro de allá, tenemos 8. A las 10 de la mañana todo el mundo en el agua para irnos con nuestras banderas a zambalear hacia el downtown Miami. Nosotros estamos ubicados aquí. Cuando usted coge allí al final del canal, dobla a mano derecha, va a ver el puente. Ese puente más adelante, a mano izquierda, está el inglés para salir al mar. Si el mar está bueno ese día, vamos a coger el inglés para afuera todo el mundo y vamos a hacer una regata como si fuéramos para las Bahamas. Todos los botes se abren hacia el área de Miami y regresamos después por la bahía y por el intracoastal hasta llegar aquí a Fort Lauderdale. Este parqueo el año pasado estuvo espectacular. Nadie tuvo problema. Gente de Nueva York vinieron, gente de todas las partes de la Florida, porque vinieron gente de Jacksonville, Hain City, Tampa, Orlando. Mucha gente para compartir ese día. Si usted es nuevo viendo mi canal, mi nombre es Miguel Tebusco. Bienvenidos al canal Zambalero. Esta es la segunda ocasión que vamos a darle la oportunidad a la gente que no es de esta área para que vengan a conocer el área desde Fort Lauderdale hasta Miami. Te invitamos a que te unas el 30 de abril a las 10 de la mañana aquí todo el mundo. Ya te enseñé dónde están las habitaciones. Allí en el hotel puedes reservar desde ahora tu habitación para que no te quedes sin cuarto. Y ahora mismo la marea está bien bajita. Cuando la marea está alta, ese muelle sube hasta aquí, a nivel del cemento. Vamos a enseñarle la otra rampa. Ahora mismo la marea está bien bajita. Bueno, pues ya vieron, este es el parqueadero para los trailers. 15th Street Boat Ramp en Fort Lauderdale. El segundo tour Zambalero. Los esperamos a todo el mundo por aquí. Bienvenidos sea todo el mundo. Zambaleros, Zambaleras. Sábado 30 de abril. Aquí va a ser la partida a las 10 de la mañana. Si el mar está bueno, nos vamos por el inglés hacia el downtown Miami. Regresamos por el intracoastal y la bahía de Miami hasta Beer Can Island. Allí, si Dios lo permite, vamos a tener un lechón compartiendo con todos ustedes. Traigan plenera, traigan refrigerios a su gusto. Pueden traer arroz, pueden traer lo que ustedes quieran. Si quieren compartir con otra gente, lo pueden hacer. Vamos a tener mesas, vamos a tener todo el mundo, el grill Zambalero afuera. Vamos a tener un evento familiar. Vamos a pasarla súper bien. Por la noche, cuando terminemos, vamos directamente por el canal hacia Fort Lauderdale, que vamos a llegar aquí, pues casi siempre llegamos de noche. No se lo pierdan, señores. Tremendo evento. Si quieren conocer, esta es la oportunidad. Se las estamos dando el grupo Zambalero. Sábado 30 de abril a las 10 de la mañana aquí y nos vamos a compartir. Señoras y señores, no se pierdan esta oportunidad. Después vienen los viajes de las Bahamas, que eso está espectacular. El grupo Zambalero. Miren, señoras y señores, óiganme bien y mírenme bien. El grupo Zambalero haciendo la diferencia y enseñándoles a la gente de cómo se disfruta un bote en familia. Mi nombre es Miguel Tebusco. Llámame, que te busco. ¡Ya!